¿Cuántos han visto una máquina de escribir antigua? And how many of you have seen one of those old-fashioned machines? ¿Cuántos han usado una máquina antigua de? And how many of you used one of those? Mi abuelita, ella se separó de su hermana cuando estaban jóvenes, en los 20 años, y por 70 años ella escribió cartas a su hermana en Inglaterra en una máquina de escribir parecida a esta. And my grandmother, she separated from her sister when she was 20 years old, and for 70 years she wrote letters to her other sister with one of these. Y yo recuerdo de niño ir a la casa de mi abuelita y ella sacaba su máquina de escribir y era fiel escribiendo allí. And I remember seeing my grandmother, and she would get that machine out, and she was so faithful, just writing away on that typewriter. Y yo tuve el reto cuando yo estaba en la universidad estudiando computación de tratar de explicarle a mi abuelita qué era una computadora y cómo funcionaba. And so I remember that challenge of telling my grandmother how a computer was, what was a computer and how it worked. Y entonces ella podía entender un procesador de palabras, eso era comprensible para ella. And she could understand a word processor, and that concept was understandable for her. Pero cuando le traté de explicar que era un virus de computadora, eso. But when I tried to explain to her what a computer virus was, she did not understand that. Entonces vamos a hacer un pequeño role play ahorita y voy a pedirle a Sofía que ella represente a mi abuelita. So we're each going to take on roles. I want Sophie to represent my grandmother. Y necesito, ¿cuántos aquí tienen un perfil en Facebook? How many of you here have a Facebook page? David, vení. Tú vas a explicarle a mi abuelita cómo es Facebook. So David, I want you to explain to my grandmother what Facebook is. Vamos a hacerlo solo en español y le usas el micrófono de Benji. A ver, intenta explicarle a mi abuelita, se llama Beatriz, ¿ok? Bueno, Beatriz, el Facebook... Doña Beatriz. Ah. Doña Beatriz, el Facebook, usted tiene que entrar, poner su correo electrónico. Es como un lugar al que yo entro. ¿Y correo electrónico? ¿Qué es un correo electrónico? Donde usted pueden llegar mensajes de personas. Ah, bueno, sí, yo voy al correo y ahí yo recojo mi correspondencia. Pues es una diferente forma, más rápida, sin tener que estar moviéndose de un lado a otro. Ah. Y usted también tiene que poner una contraseña. ¿Una contraseña? ¿Qué es eso de una contraseña? Como una palabra que solamente usted puede saberla, nadie más puede saberla. Como un secreto. Ajá. Entonces, para tener eso que llaman Facebook, tengo que tener un secreto que nadie sepa. No. Bueno, siga, vamos a ver si usted me cuenta más y a lo mejor llego a entender. Usted puede entrar y usted puede hablar con diferentes personas de otros lados del mundo que están, personas que usted conoce. Aunque ellos no viajen a este lugar. Ahí donde están. Sí. Ah. Démosle un aplauso a David. Gracias. ¿Cómo hace uno para explicarle a otra persona? ¿Aló? ¿Cómo hace uno para explicarle a otra persona algo que no tiene con qué entenderlo? So how do you explain something to someone when you don't have the tools to do that? Supongo que alguien que vive en el trópico, nosotros entendemos cosas y nos cuesta entender otras que de gente que vive en otros lugares. Yo he visto videos donde un astronauta nos explica lo complicado que es ir al baño en el espacio. I've seen videos of astronauts explaining how complex it is to go to the bathroom in space. Porque yo nunca he estado en el espacio, no sé cómo es estar sin gravedad, y ahí nos tratan de explicar.
I've never been to space. I don't know what it's like to be without gravity, so they try to explain it to us. ¿Cuántos han experimentado algo así, tratar de explicarle a alguien algo que uy, cómo cuesta? How many of you tried to do this, explain something to someone and they have a very hard time understanding it? Ahora, al punto, ¿cómo es que explicó Jesús el concepto del infierno a personas que nunca habían estado ahí, no tenían ese concepto? So my point is, how did Jesus explain hell to people who didn't understand it? Hace la semana pasada empezamos una serie que se llama Más allá de la vida. Last week we started a series called The Afterlife. Y estamos hablando de qué es lo que sucede después de que esta vida se acabe. And we've been speaking about what happens when our life ends. La semana pasada hablamos de universalismo, de ¿qué más? Hablábamos de annihilation, no me acuerdo cómo decirlo en español, aniquilamiento. Last week we spoke about universalism, annihilationism. Diferentes, y la reencarnación, diferentes mitos o diferentes explicaciones que hay con respecto a la vida después de la vida. We also spoke about reincarnation and other different myths or different ways to explain what happens after we die. Y hoy nos toca un tema duro, que es que cómo explicó Jesús acerca del infierno. And today we're going to speak about a difficult topic, which is how Jesus explained hell to everyone. Si fuera un bistec, este es un bistec duro. If this were a beef steak, it would be a tough one. Pero está en la Biblia y no podemos ignorarlo. But it's in the Bible and we can't ignore that. Y está en el destino de la mayoría de la gente si no escuchan y no acatan la invitación de Jesús. And it's in most people's destiny if they don't listen to Jesus' calling. Vamos a orar un momentito. Señor Jesús. Let's pray one moment. Lord Jesus. Te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento hacia tus palabras con respecto a este tema. I ask that you open our understanding to your words on this topic. Y Padre Santo, yo te pido que tú unjas mis palabras ahorita y que tu Espíritu Santo haga que nos llegue, que entendamos, que comprendamos. And Lord, I ask that you would anoint my words and that your spirit would come to us that we might understand. Y nos abrimos a ti. And we open ourselves to you. Y Señor, que derrumbe fortalezas, que derrumbe conceptos que no son políticamente correctos que hemos creído. And Lord, please knock down concepts that might be politically correct that we have believed. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Cuando Jesús empieza a explicar acerca del infierno, él es de las personas que más nos habló acerca del infierno en todo el Nuevo Testamento. When Jesus began to speak about hell, he was actually the person who spoke the most about hell in the New Testament. Y él empezó a describirlo con una terminología que es de Gehenna. And he started describing it using a term which is Gehenna. Que es una transliteración griega de este valle que se llamaba el valle de Hinnom o de los hijos de Hinnom. And it's a translation of the name of this valley, which is the valley of Hinnom or the children of Hinnom. Y es un valle en Jerusalén que está al sur de la ciudad de Jerusalén. And it's a valley in Jerusalem, it's south of the city of Jerusalem. Y en griego es Gehenna, en arameo es Gehinnom y es este valle. And in Greek it's Gehenna, and in Aramaic Gehinnom. Y yo creo que Jesús escogió este término para hablar del infierno por dos razones. And I believe Jesus chose this term to speak about hell for two reasons. En primer lugar, años, miles de años antes de que los israelitas llegaron a habitar la tierra prometida. First of all, for thousands of years before the Israelites arrived to inhabit the Promised Land, los cananeos sacrificaban a un dios de ellos que se llamaba Moloch en este valle. The Canaanites would sacrifice to one of their gods called Moloch in this valley. Y Moloch era, ellos hacían una estatua de Moloch que era hecho de bronce.
They would make a statue of Moloch made out of bronze. Y a Moloch la estatua la calentaban al rojo vivo, las manos al rojo vivo. And they would heat up the statue until it was red, shining red. Y después traían a los bebés y los ponían encima de las manos de esta estatua. And they would bring their babies and lay them in the hands of the statue. Y ahí se sacrificaba el bebé a el dios Moloch. And that's how they would sacrifice their babies to the god Moloch. Y el pueblo de Israel conquistó esta tierra, pero empezaron algunos a imitar y hacer lo mismo. The people of Israel conquered this land, conquered these people, but they started imitating some of these traditions. Entonces leo un versículo de Segunda Crónicas, dice así, hablando del rey Manasés. Dice, Manasés sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinón y practicó la magia, la hechicería y la adivinación y consultó a los necromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. A verse in 2 Chronicles speaks about King Manasses. It says, he sacrificed his sons in the fire in the valley of Ben Hinnom, practiced sorcery, divination, and witchcraft, and consulted medium and spiritists. He did much evil in the eyes of the Lord, provoking him to anger. El rey de Israel sacrificó a sus hijos ahí en ese altar de bronce. The king of Israel sacrificed his children on this bronze altar. Un rey malo, malo, malo. Manasés fue de lo más malo que hay. A very, very evil king. He was one of the worst kings there was. Pero hubo otros. El rey Acaz también lo hizo. En Crónicas 28, ahí está. But there were other kings who did it. King Ahaz in Chronicles 28 did it also. Y dicen los yo he escuchado que los espiritistas si sacrifican a sus propios hijos agarran un poder muy alto en el mundo de las tinieblas. I've heard that spiritists who sacrifice their own children gain more power in the kingdom of darkness. Y esto sucedía, ahí dice, en el valle de Ben Hinnom, de los hijos de Hinnom. And all this happened in the valley of Ben Hinnom, the children of Hinnom. Entonces quiero que nos imaginemos un momento que hoy por la tarde estaban haciendo sacrificios los cananitas o este rey de Israel y sacrificaron a varios hijos ahí a Moloch. So I want us to imagine that this afternoon some of these Canaanites or maybe this king, this Israelite king, was sacrificing their children to this god. En este valle. In this valley. Y después todo el mundo se fue a la casa y tú vas al valle. And everyone else went home, but you went down to the valley. ¿Qué experimentarías al entrar en ese valle en ese momento? What would you experience when you walk into that valley in that moment? A ver. Sentimiento de muerte. A feeling of death. ¿Qué más? What else? Una opresión terrible. A terrible oppression. ¿Qué? Mucho horror, dice. Ajá. Horror. ¿A qué olería? What would it smell like? A sangre, a carne. Blood, meat. Carne asada humana. Ajá. Cooked human meat. Un espíritu de muerte fatal. A very strong spirit of death. Y la estatua de Moloch estaría tibia todavía. And the statue of Moloch would still be warm. Gehenna. Gehenna. Este es el nombre de este valle y a las personas a quien Jesús les predicaba cuando él hablaba del infierno usó esta ilustración porque ellos sabían que esto es lo que había sucedido miles de años antes. Gehenna is the name of this valley, and this was the image that Jesus used because they knew what happened in that valley. Pero le dije que habían, creo yo, dos razones por las cuales Jesús usó este término. But I told you that I believe there were two reasons for which Jesus used this term. Y la segunda es que era el basurero municipal de Jerusalén. And the second reason is this valley was used as the garbage for the city of Jerusalem. Entonces, tal vez en tiempos de Jesús, de fijo después, se usó como el basurero. So maybe during the time of Jesus, but definitely after that, it was used as the garbage. Y en ese tiempo no tenían un relleno sanitario.
Back then they didn't have a sanitary process. No tenían la ley 8839 activa. They didn't have law 8836 active. Nada más quemaban la basura. They simply burnt their garbage. Y si había un animal muerto, lo tiraban ahí también y que se quemara. If they found any dead animals, they would throw them in the pile and burn that too. Y hay registros de aún los criminales crucificados que nadie recogía el cuerpo, iba para Gehenna. And there are records that even the criminals that were killed on the cross and no one picked up the body were thrown into this valley too. Y posiblemente, ¿verdad?, estaba lleno de ratas. It was possibly full of rats. O de lobos, o no sé qué animales habrán, pero que llegaban a comer la carne que depositaban ahí. Or wolves, or I don't know what other animal that would come and eat up the meat that was laid there. Y así era el basurero municipal, y la gente a quien Jesús le predicaba sabía esto. It was the municipal dump, and the people who Jesus was preaching to knew this. La foto que puse ahí es una foto del 2008, de el basurero municipal en un pueblo llamado Cefá, que es cerca del río Jordán. The picture on the screen is a municipal dump for a city called Cefá. In the year 2008 was the picture taken. El muchachito de ahí es un palestino que fue a buscar metal entre el reciclaje de la basura. The boy you can see in the picture went to look for garbage, for metal. ¿Cuántos han ido a un basurero municipal? How many of you have been to the municipal dump? Un lugar hermoso, precioso. It's a beautiful place, isn't it? Hay gente que vive de eso. But some people live off of that. Y a nosotros, en las otras partes de la ciudad, nos gusta simplemente, bueno, que el camión se lo lleve y yo pago mi impuesto anual y ya. The rest of us who live in the other parts of this city, we just want to pay our yearly fee and let them take our garbage away. Pero todo lo que nosotros botamos tiene que ir a algún lado. But everything we throw away has to go somewhere. Y así es como Jesús describió el infierno, uno de los términos que más mayormente usó. And that's one of the ways in which Jesus described hell. It's one of the terms he used the most. Y vamos a hacer un recorrido rápido de varios pasajes. Ocupamos Biblia. Si no tienes Biblia, hay Biblias atrás. So we're going to go quickly through a bunch of verses speaking about hell. So get your Bibles ready. If you don't have one, there are some in the back. Y vamos a empezar en Mateo capítulo 5. And we're going to start in Matthew chapter 5. Ahora, los pasajes que vamos a estar viendo tienen otro propósito. No están hablando únicamente del infierno. Now, the passages we're going to read have different purposes. They're not only speaking about hell. Sin embargo, ahí se menciona. Entonces, vamos a sentir la tentación de hablar mucho acerca de la parábola o de lo que sea, pero vamos a tratar de ignorar y ver muchos pasajes del infierno. But these passages are useful. We'll be tempted to speak about the parable that they're referring to, but let's try to focus on the concept of hell that we can extract from it. Entonces, en Mateo 5, Jesús está en pleno sermón del monte, de la montaña. So in Matthew 5, Jesus is preaching the Sermon on the Mount. Y en el versículo 22, voy a leer el 21 y 22, dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Starting on verse 21. You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Mas cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Again, anyone who says to his brother Raca is answerable to the Sanhedrin. Pero que cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio de Gehenna. But anyone who says you fool will be in danger of the fire of Gehenna. El juicio del infierno se traduce al español en todas las versiones. It's translated into the fire of hell. Entonces imagínese que usted está escuchando a este rabino hablando del Sermón del Monte. Y él dice Gehenna y tú bien sabes de qué está hablando. So imagine you're listening to this rabbi speak. He mentions Gehenna and you know what he's talking about. Veamos en el versículo 29 y 30, ahí en el mismo capítulo. In the same chapter, go down to verses 29 and 30.
Jesús dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Jesus says, if your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo el cuerpo sea arrojado a Gehenna. It's better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into Gehenna. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo vaya a Gehenna. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into Gehenna. Ahora Jesús no está hablando que literalmente tenemos que cortarnos las manos cada vez, ¿verdad? Eso no es el propósito de Jesús. Now Jesus is not saying that we should literally cut our hands off. That's not the purpose of this verse. Nos está dando una metáfora muy fuerte de el odio que tiene Dios contra el pecado. He's giving us a very strong metaphor for the hate that God has towards sin. Y el odio que deberíamos de tener tú y yo por el pecado y el temor a un Dios santo. And the fear that you and I should have, and the hate towards this sin, and fear towards God. Y Dios pone esa, Jesús puso esta metáfora, esta palabra Gehenna, que la gente entendía muy bien que era un lugar horrible. So Jesus used this word Gehenna as a metaphor, as a very strong metaphor, that his people understood very well. Vamos a Mateo 13. Let's go to Matthew 13. Mateo 13, opa, algo pasó aquí. Mateo 13, sí. Mateo 13, versículo 30, esta es la parábola de la mala hierba. Matthew 13, verse 30. This is the parable of the weeds. Aquí Jesús cuenta una parábola y dice que un hombre tenía una siembra y llegó un enemigo y sembró mala hierba en la siembra de este señor. In this parable there's a man who has his plantation and an enemy comes and plants weeds. Y de repente tiene mala hierba creciendo junto con la cosecha. And all of a sudden he has what he planted originally and weeds growing together. Y los trabajadores dicen, bueno, sacamos la mala hierba, y él dice, no, al final. And the workers ask the owner, should we pull out the weeds? And the owner says, no, let's wait for them to grow. Versículo 30 dice, dejen que crezca juntos hasta la cosecha. Verse 30 says, let both grow until the harvest. Entonces les diré a los segadores, recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. At that time I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Then gather the wheat and bring it into my barn. Ahora, esta parábola está hablando de el mundo. En el mundo están creciendo los hijos de Dios con los que odian a Dios. This parable is speaking about the world. We have the children of God who are growing along with people who hate God. Y estamos en el mundo juntos. And we're all living in this world together. Pero hay una, va a haber un momento de cosecha en el momento que se acabe este mundo. But there will be a moment of harvest, the moment this world ends. Y en ese momento los segadores van a venir y van a recoger. And at that time the reapers will come and pick everything up. Y a la mala hierba la van a tirar en un, átenla en manojos para quemarla. Es una ilustración del infierno. And the weeds will be tied up and burned. That's an illustration of hell. Y a los que estamos en el reino, aten el manojo, recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esa es una ilustración de qué? Del and, cielo. And it says, pick up the harvest and put it in bundles into my barn. That's an illustration of heaven. Entonces aquí una pequeña parábola que le hemos leído tal vez muchas veces, pero está hablando del cielo y del infierno. This is a short parable that we've probably read many times, but it illustrates heaven and hell. Voy a devolverme a Mateo 10 para ver ese pasaje también. I'm going to go back to Matthew chapter 10. I want to look at that passage too. Mateo 10, 26 al 28. Matthew 10, starting on verse 26.
Dice, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. So do not be afraid of them. There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will be made known. Este es un versículo que debería hacernos pensar. This verse should make us think. No hay nada escondido que no llegue a ser revelado. There is nothing concealed that will not be disclosed. Y eso incluye nuestros pecados secretos que nadie sabe. That includes our secret sins that no one knows about. Sigo leyendo. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a ustedes en plena luz. Lo que les susurro al oído, proclámenlo desde las azoteas. What I tell you in the darkness, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en Gehenna. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. ¿De quién está hablando el versículo 30? Who is verse 30 speaking about? Del infierno, pero ¿quién mata el cuerpo y alma en Gehenna? It's speaking about hell, but who kills body Dios and soul mata. In Gehenna? Dios God. Mata. Is it God? Sí. Yes, it is speaking about God. Dios mata. God kills. Y es que es ese concepto nos cuesta a nosotros que pensarlo. That idea is hard for us to grasp. Ayer que estábamos en la celebración de sábado durante la alabanza, tuve una pequeña visión. Yesterday during the Saturday service, I had a small vision. Y ahora busqué unas fotos de internet para ayudarnos a explicar esto. I looked for some pictures online to try to explain it better. El mundo le gusta pensar que Dios es como un osito peluche. The world likes to think that God is like a teddy bear. Siempre está sonriendo. He's always smiling. Siempre está disponible. He's always available. Lo puedo ignorar. I can ignore him if I want. Pero cuando necesito llorar, ahí está. But when I need to cry, he's there for me. Los que estamos en el reino, nos gusta pensar y nos gusta hablar de Dios, y hoy estuvimos cantando de Dios como nuestro Abba Padre. For those of us who are in the kingdom, we like to think about God as our Abba Father. We sang about that today. O estuvimos cantando, su gracia es suficiente para mí. We were singing that His grace is enough for me. Pero ese oso también sabe defender a sus cachorros. And that bear knows how to defend its cubs. Esa osa sabe defender a sus cachorros. That mother bear knows how to defend her cubs. Y es un animal muy peligroso. And she's a very dangerous animal. Si no, busquen ahí en Animal Planet un rato a ver cómo se defiende una osa. If you're not sure of that, watch Animal Planet for a couple days. Pero ayer en la noche, de repente fue así, esa es una ilustración de Dios. So last night this came to me. This is an illustration from God. Nos gusta, sí, Dios es nuestro Abba Padre, pero está muy enojado con todos los que atientan contra su guarida. God is an Abba Father, but he's very angry against those who battle against his cubs. Y el infierno corresponde a ese lugar. And hell is for those people. Y en el infierno se va a demostrar la justicia de Dios. In hell we will be able to see God's justice. Y eternamente y para siempre en el infierno se va a proclamar que Dios es justo. And eternally hell will proclaim that God is just. Aunque sea políticamente incorrecto hoy en día. Even though that's politically incorrect nowadays. Sigamos hablando de cómo Jesús describió el infierno. Let's continue speaking about how Jesus described hell. Vamos a ir a
Mateo 25. Let's turn to Matthew chapter 25. Esta es una otra parábola, es la parábola de las ovejas y las cabras. This is another parable, it's the parable of the sheep and the goats. Mateo 25, en el versículo 31 y 32 empieza, la temática de esta parábola es el día del juicio. Matthew 25, starting on verse 31, so the theme of this parable is judgment. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros como separa el pastor las ovejas de las cabras. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people from one another, as a shepherd separates the sheep from the goats. Pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. He will put the sheep on his right and the goats on his left. Y dice el versículo 34, entonces dirá el rey a los que están a su derecha, ¿cuáles son? Then the king will say to those on his right, who are on his right? A las ovejas, ¿verdad? The sheep. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, y reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Ahora, no quiero entrar en detalles, pero básicamente es por obras que aquí se habla, todo lo que hicieron este grupo de personas. I don't want to go into details right now, but it's basically based on what those people did. Ahora, la salvación no se gana por obras. Now, you can't win salvation because of what you do. La única manera de ganar la salvación es por medio de Cristo y la sangre que Él derramó en la cruz. The only way to receive salvation is through Jesus Christ and His blood. Pero toda persona salva va a hacer obras. But every person who is saved will have done things here on earth. Entonces estas ovejas hicieron obras, y ahora quiero saltar al versículo 41. So now I want to jump to verse 41. Y aquí está el juicio a las cabras, a las personas no salvas. And here's where he's going to judge the goats, the people who were not saved. Dice, luego le dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Malditos, ¿de parte de quién? De Dios. You who are cursed, God said that. ¿A dónde los manda? And where is he going to send them? Fuego eterno. The eternal fire. ¿Y para quién fue preparado ese fuego originalmente? And who was the fire made for originally? Al diablo y sus ángeles. The devil and his angels. Pero después se abrió a todos los que siguen al diablo y a los ángeles del diablo. But later on it was opened up for all the people who want to follow the devil and his angels. Lo leímos la semana pasada en Apocalipsis. Todos fueron arrojados al lago de fuego. We read it last week in Revelations. Everyone was thrown into the lake of fire. Pero este es un juicio, y aquí dice muy claramente que es fuego eterno y es maldición de Dios. This is a judgment, and it clearly says that God cursed them and that there's an eternal fire. Después las cabras dicen, bueno, no, ¿cómo fue eso? Y se muestra la evidencia de su falta de obediencia a Dios. So the goats start speaking, but then they show that they lacked faith in God. Pero el versículo 46 es el resumen de todo la parábola. But verse 46 summarizes the whole parable. Dice, aquellos, las cabras, irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. It says, then they, the goats, will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Esta temática del infierno no es fácil. Speak about hell, it's not easy. Pero si nuestro maestro lo habló,
tenemos que conocer el tema. But if our master spoke about it, we need to understand it. Si nuestro maestro enseñó, es que es verdad. If our master taught it, it's because it's true. A pesar de lo que dice el mundo. Despite what the world might say. Entonces, en resumen de lo que la enseñanza de Jesús acerca de el infierno, él habló acerca de castigo eterno. So in summary, when God spoke about, when Jesus spoke about hell, he spoke about eternal punishment. Fuego eterno. Eternal fire. Gehenna de fuego. A Gehenna of fire. Condenación en Gehenna. To be condemned in Gehenna. Horno encendido. An oven that's turned on. Un lugar de llanto y rechinar de dientes. A place of crying and gnashing of teeth. Un lugar de oscuridad. And a place of darkness. También nos menciona donde el gusano no muere, no muere. It also says that it's a place where the worm does not die. Esas fueron palabras de Jesús. Those were words that Jesus said. La próxima semana vamos a ver lo que dijeron los discípulos de Jesús acerca del infierno. Next week we're going to see what the disciples said that Jesus said about hell. Pero nuestro Jesús, a quien nosotros adoramos, también es como una osa enojada contra el pecado que él odia. But the Jesus we worship is like an angry bear against sin. Y no podemos negarlo. And we can't deny that. Y como hablamos el otro día, and as we said the other day, buenas nuevas solo son buenas si llegan a tiempo. Good news are only good as long as they arrive on time. Y ese es el propósito de este, es darnos cuenta que las personas que están alrededor suyo, en el barrio, en la familia, en la casa, van destino al infierno a menos de que hagan algo al respecto. And that's the purpose of what we're doing here today. We need to know that the people around us, our family, our friends, people live around us, they're destined to hell unless they do something about it. Y es que el infierno, decidir si el infierno existe o no, no es un ejercicio intelectual. To decide if hell exists or not, it's not an intellectual exercise. Es un asunto eterno de vida o muerte. It's a life and death subject, eternal life and death. Ahora, una ilustración muy simple en la vida de Sofía y mía. Now, I want to share a simple illustration in Sophie's life, Sophie and my life. Hace tres semanas ayer nosotros nos pasamos de casa. 3 weeks ago, yesterday, we moved house. Y cuando uno se pasa de casa, quieres llevarte solo lo bueno. And when you move house, you only want to take what's good with you. Y te das cuenta que estás empacando y aquí hay chunches que no sirven. And when you're packing, you realize that there's a lot of junk that doesn't work. Y entonces mucho usamos el basurero para no empacar tantas cosas. So we use the garbage a lot, so we didn't have to pack so much. Entonces, ¿verdad? Uno abre una gaveta y ahí hay un aparato que se quebró y tú lo guardaste y dices, un día lo arreglo. So you open a drawer and there's something in there that broke and you put it there saying, I'll fix it someday. Y 3 años después sigue ahí. But 3 years later, it's still in the drawer. Y tú sabes que te pasas de casa y va a seguir en otra gaveta más nueva. And you know that if you move house, it's going to be in a new drawer. Al basurero. I'm just throwing that in the garbage. Uno busca las camisas y hay una camisa que me gustaba mucho hace años, pero ya no la uso. I'm going through my shirts and there's one shirt that I used to like a lot and wear a lot, but I don't wear it anymore. O que ya no me queda y entonces la estoy guardando para cuando yo baje de talla. Or it's a shirt that doesn't fit me, so I'm storing it for when I lose weight. Y ya lleva 5 años esperando eso. Ajá. But it's been waiting for 5 years in the closet. A donación. Va para afuera. I'm going to donate that. I'm leaving it. Y entonces, ¿verdad? Igual Dios quiere llevar al cielo solo lo bueno. In the same way, God only wants to take good things to heaven. ¿Y a dónde tiene que tirar lo que no va al cielo? And where does he put things that don't go to heaven? A un gran Gehenna eterno. To a big eternal Gehenna. ¿Sí o no? Is that right or no?
Entonces tengo un gráfico aquí que resume un poquito lo que hablábamos la semana pasada y un poco los temas que vamos a ver en las próximas semanas. And so there's a graph I want to show you that summarizes what we've been speaking about the last couple of weeks. Otra vez quiero decir, esto no es la única posición que está en la Biblia, pero creo que es la más, por lo menos la que yo creo y la que creo que se defiende más en la Escritura. Again, this isn't the only point of view that you can extract from the Bible, but it's the one that I like because I believe it's the easiest to defend. Y entonces, puedes tener diferencia de opinión conmigo, no hay problema. So your opinion can be different from mine, that's no problem. Pero así es como yo entiendo la vida después de la muerte. But this is how I understand life after death. En esta sección estamos ahorita los que estamos vivos en el cuerpo. Right now, all of us who are living in our body are in this section on the left. Y estamos los salvos y los perdidos juntos en el mismo lugar. Those of us who are saved and those of us who are lost are all in the same place. Y aquí hay un paso que se llama la muerte. And here we have a step that's called death. Que es cuando nuestro cuerpo muere. It's when our physical body dies. Y usando la terminología de Mateo 7, hay una puerta angosta y otra puerta ancha. And using the terms of Matthew chapter 7, there is a small door and a large door. Y eso en sí viene en contra de mucha de la lo que es políticamente correcto. And just that goes against what is considered politically correct. Porque Jesús mismo dijo, ancha es la puerta y la mayoría de la gente va destino a la muerte. Because Jesus himself said the door is wide and most people are destined for death. Y hay una puerta angosta y espero que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por esa puerta, que estamos destinados a ser redimidos por Dios. But there's a small door, and I hope most of us have already been through that door, and those of us who go through are redeemed by God. Entonces los salvos en el momento de morir pasan a un lugar temporal que mencionábamos la semana pasada, que se llama el paraíso. So those of us who are saved, when we die, we go through this door into a place called paradise. Sin cuerpo, pero presente con Jesús. We have no body, but we're present there with Jesus. Y los perdidos van a lo que llamamos una cárcel temporal que se llama tormentos. And the lost go to this temporary jail that we spoke about last week. Hades? Uh-huh. Called Hades. Y la próxima dentro de dos semanas vamos a hablar de la parábola del rico y Lázaro, que precisamente habla de este lugar temporal. And next week we're going to speak about the parable of the rich man and Lazarus, which speaks about this temporary place. Pero después hay otro proceso parecido a la muerte que es la resurrección. But afterwards there's another process similar to death, but it's called the resurrection. Y eso es cuando el cuerpo hay resurrección corporal y el cuerpo se vuelve inmortal. And that's when the bodies resurrect and become immortal. Y eso es en el día del juicio. That will happen on the day of judgment. Los salvos serán premiados. Those who are saved will receive a prize. Y usando la terminología de la parábola de las ovejas y las cabras, vengan, entren al reino preparado desde la fundación del mundo. And using the terms in the parable of the sheep and the goats, it says, enter into the kingdom that was made since the beginning of the earth. Y a los que pasaron por la puerta ancha aquí van al día del juicio y serán condenados. And those who went through the wide door arrive to the day of judgment and are condemned. Y la terminología ahí es, apártense de mí, malditos. And what happens to them is that God says, get away from me, you who are cursed. Y van a un lugar eterno llamado infierno, o en terminología de Jesús, Gehenna. And they go to an eternal place called hell, or as Jesus said, Gehenna. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Do any of you have questions or comments before we continue? Entonces, esta y la próxima semana estamos hablando del infierno principalmente. So this week and next we'll be speaking about hell mainly. La semana después vamos a estar hablando de este lugar. Next week we're going to be speaking about this temporary place. Y después vamos a concentrarnos en nuestra esperanza eterna que es el cielo.
And later on we'll focus on our eternal hope, which is heaven. Porque también ahí hay carencia de los cristianos de entender hacia dónde vamos y cuál es nuestra esperanza y tener la vida escondida en con Cristo en Dios. Because even there, many Christians have very little understanding about that, their eternal life with God. Entonces, quiero terminar con un breve testimonio de un tío de Sofía. I want to end with a very small testimony about Sophie's uncle. Este señor se llamaba Berdel Thomason, ya él pasó a la presencia de Dios. This man was called Berdel Thomason, he already died. Y él, en diciembre del 2008, tres meses antes de esa foto, in December 2008, 3 months before this picture was taken, él tuvo un paro respiratorio en su casa. He had a heart attack in his house. Y él colapsó. And he fell on the floor. Y su esposa llamó al 911 y lo llevaron al hospital. His wife called 911 and they took him to the hospital. Y él estuvo internado en el hospital una semana. He was in the hospital for a week. Y su esposa, que era creyente y él nunca lo había sido, his wife was a believer, but he'd never been. Y su esposa estaba intercediendo continuamente por su marido que estaba en el respirador artificial. So his wife was interceding continually for her husband, and he was with an artificial breathing. Y ella sentía que él estaba en un lugar muy oscuro. She could feel that he was in a very dark place. Berdel, cuando despertó al final de la semana, él dice que se despertó como que hubiera tenido una pesadilla muy dura. Berdel, after that week, he woke up and he said he woke up as if from a nightmare, a very deep nightmare. Y leo de su testimonio, dice así: había aterrizado en un lugar de oscuridad y me encontré frente a un ser sentado en un trono cónico, y el ser tenía 7 metros de altura. I had landed in a place of darkness and found myself in front of a being seated on a cone-shaped throne, 20 feet high. Este edificio tiene como 6 metros. This building is about 15 feet. Entonces imagínese un poquito más alto, un ser enorme delante de él. 17 feet. But imagine he wakes up and there's this being in front of him. Sigo leyendo, dice, yo estaba de pie a unos 7 metros delante de este ser. He says, I was standing about 20 feet in front of him. Ahora, ese día que sacamos la foto, él nos contó su experiencia de hace unos meses. Now this day, when we took this picture, he told us about this experience. Y este ser lo miraba con odio a él. He said that this being looked at him with hate. Pero no le hacía nada. But this being didn't do anything to him. O todavía no le hacía nada. Uh-huh. Or wasn't doing anything yet. Pero él sabía que este ser era el que le tocaba torturarlo a él. But he knew that this being was the one assigned to torture him. Sigo leyendo. Dice, no habían paredes, techos, cielo u otros alrededores. Let me continue reading. It says, there were no walls, ceilings, sky, or other surroundings. Detrás del ser y a lo largo de los lados habían legiones de demonios iguales a este. Behind him and along the sides there were legions of demons that were identical in appearance. Habían tantos de ellos que las personas más alejadas parecían pequeñas manchas. There were so many of them that those furthest away looked like small specks. El ambiente estaba lleno de odio y terror. The atmosphere was full of hate and terror. Y yo sabía que yo estaba en ese lugar porque había rechazado a Jesucristo como Hijo de Dios. I knew that I was in that place because I had rejected Jesus Christ as the Son of God. Nunca creí en el infierno, pero era obvio que era donde yo estaba. I never believed in hell, but it was obvious that I was there. Y parecía que habían pasado horas mientras yo esperaba lo peor. It seemed as though hours had passed as I waited for the worst. Pero de repente sentí alguien tocar mi brazo derecho. All of a sudden, I felt someone touch my right arm. Inmediatamente yo estaba en un lugar hermoso. Immediately, I was in a beautiful place.
de pie al lado de alguien que irradiaba una luz brillante. I was standing next to someone radiating a brilliant light. Este maravilloso lugar era como un jardín con árboles y arbustos y flores de colores. This wonderful place was like a garden with trees and shrubs with colorful flowers. Todo tenía vida y estaba lleno de alegría y paz. Everything had life and was filled with joy and peace. Parecía que habían montañas en el fondo y tantos colores brillantes. It looked as though there were mountains in the background and so many bright colors. Yo quería ver más allá del jardín, pero no creo que era mi tiempo para ver el resto del paraíso. I wanted to see what lay beyond the garden, but I don't think that it was my time to see the rest of the paradise. La persona que tomó mi brazo era de 1.80 meters de alto y su rostro resplandecía como el sol. The person who held my arm was 6 feet tall and his face shone like the sun. Era una persona llena de intensa luz blanca y se convirtió a un color azulado. He was a person full of intense white light that turned to a bluish color. Él me habló y me dijo, yo soy el Hijo de Dios que murió por ti. He spoke to me and said, I am the Son of God who died for you. Hablamos y nos reímos como si fuéramos viejos amigos y el ambiente era de paz y de alegría. We spoke and laughed as though we were old friends, and the mood was one of peace and joy. No recuerdo los detalles de nuestra conversación, pero sé que nunca había sentido tanta paz y alegría. I don't remember the details of our conversation, but I knew that I had never felt such peace and joy. Jesús sonrió y lo vi alejarse un poco. Jesus smiled and I saw him step away. Antes de desaparecer, me dijo que todavía no era mi tiempo. Before he disappeared, he told me that it was still not my time. Y en eso despertó en el hospital. And so at that moment, he woke up in the hospital. El tío Verdel ya ahora en mayo de 2010 ya pasó a la presencia de Dios. This uncle already died in May of 2010. Pero por ese año y medio él predicó mucho acerca de lo que él vio. But during a year and a half between this time and when he died, he preached. Alguna gente critica estas visiones y dicen que son pura paja. Some people criticize these visions and say they're just all lies. Y si usted cree así, tranquilo, crea lo que dice Jesús de Gehenna. And if you're one of those people, don't worry, just believe what Jesus says about Gehenna. Pero si tú sacas valor de estas experiencias y quieres más, podrías bajar el testimonio completo de Verdel ahí en ese lugar. But if you believe there's value in this type of testimonies, you can download his whole testimony. Pero nos demuestra, Dios le dio una segunda oportunidad a él. But this shows us that God gave him a second chance. Rara vez Dios hace eso. Rarely does God do this. Usualmente le da a la gente la oportunidad que tenemos todos aquí en esta vida. Usually he gives every one of us the same chance, which is our life here on earth. Y es necesario que tú y yo tengamos esa urgencia por evangelizar a las personas porque van para un destino que se llama Gehenna si no hacen algo al respecto. And it's necessary that you and I have this sense of urgency to share this with people because they're going to Gehenna. Y de repente cuando estamos pensando en Gehenna y estamos pensando en el cielo, lo que pasa en esta vida se vuelve mucho menos importante de lo que a veces pensamos. And suddenly, as we think about heaven and we think about Gehenna, what happens here on earth becomes less important. En uno de los libros que estaba leyendo acerca de esto decía esta frase. Decía, no nos preocupemos por ofender a los hombres, si al hacerlo, ofendemos a Dios. I was reading a book on this topic and one of the phrases caught my eye. It says, let's not worry about offending men if when we do that we offend God. Dios estableció el infierno y es algo que ofende a las personas. God established hell and that offends many people. Inclusive ofende en parte nuestro propio razonamiento. It offends even our own reasoning. Pero Dios lo puso en su palabra y no podemos ofender a Dios diciendo que eso no es cierto. But God put that in his word and we cannot offend him by saying that's not true. Que Dios no es un oso así, es un oso de peluche.
That God is not an angry bear, he's a teddy bear. Es un oso que permite que otros osesnos entremos a su guarida. He's a bear that allows other cubs to enter into his home. Y esa es nuestra oportunidad de evangelismo en estos días. And that's the chance we have to evangelize these days. Pongámonos de pie y vamos a cerrar con una palabra de oración. Let's stand up to end in prayer. Al final del testimonio de Verdel, él dice, el infierno es un lugar real, pero tú no tienes que ir ahí. At the end of Verdel's testimony, he says, hell is a real place, but you don't have to go there. Podemos confiar en la obra redentora de Jesús para cambiar nuestro destino eterno. We can trust in Jesus' redeeming work to change our eternal destiny. Señor, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Lord, we thank you because your word is true. Y Señor, gracias porque tú hablabas con amor aún los temas duros como estos, Dios. Thank you, Lord, because even these difficult topics, you spoke them with love. Y Señor, tú estás tardando en venir precisamente porque quieres que más personas entren a tu guarida. And Lord, you are postponing your second coming because you want more people to enter into your house. Y es porque tú tienes un deseo de que todos los hombres en todas partes lleguen al arrepentimiento. And that's because you want all people everywhere to repent. Pero algún día se va a cerrar esa puerta, Señor. But someday that door will be closed. Y yo quiero estar listo y yo quiero haber evangelizado a todos los que pueda para ese día. And I want to be ready and I want to have evangelized all the people I can when that day comes. Y que puedan decir, por lo menos a mí me dijeron. And that they might be able to say at least that they heard about it. Y Señor, yo te pido que tú pongas esa urgencia de evangelizar en nuestros corazones. And Lord, I ask that you place this sense of urgency in our hearts. Y que esas personas que hemos pensado, Señor, que van camino a Gehenna ahora, que tú nos des esa urgencia de hablarles acerca de tu amor. And Lord, these people that we've been thinking about who are going on their way to Gehenna, that you might place love in our hearts for them. Que tengamos el denuedo de predicarles. That we might have the courage to preach to them. Que compartamos esas buenas nuevas mientras son buenas. That we might share the good news while they're still good. Y Señor, también que podamos tener ese temor de ti. And Lord, that we might also have fear of you. Y entendimiento de que tú eres un Dios santo que odia el pecado y no vas a llevar cosas sucias a tu cielo. Understanding that you are a holy God and you will not take dirty things to heaven. Y Señor, eso también es una hora de ponernos nosotros a cuentas aquí y tratar de vivir una vida que te agrada a ti, Señor. And Lord, that we might also fix ourselves and live a life that makes you happy. Que seamos obedientes a ti. That we might be obedient to you. Que tú estás purificando a tu pueblo. Because you're purifying your people. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Padre, yo te pido tu unción y sobre cada persona conforme compartimos estas buenas nuevas, Señor. Lord, I ask for your anointing over each one of us as we share the good news. Gracias, Jesús. Thank you, Lord Amén. Jesus. Amén.